Buenas tardes y bienvenidos a todas y a todos a este acto de presentación del cartel del Festival Taurino que se celebrará el próximo 25 de febrero. Lo primero que vamos a hacer es descubrirlo para hablar sobre él en esta presentación. Así que, adelante. Buenas tardes, señoras y señores. Para mí, como aficionado y como presidente de la Peña Taurina, es una satisfacción que de nuevo haya toros en Aracena, cosa que debemos de agradecer al empresario y al ayuntamiento representado en José Antonio y en Don Manuel Guerra. Aparte, como el cartel lo creo bastante bien rematado, es un cartel clásico de festival con un rejoneador por delante, en este caso rejoneadora, y después los veteranos y por último los toreros que están empezando, que tienen una oportunidad de irse codeando y de irse preparando para esta profesión tan dura. Aquí representado en este caso por Manolo Vázquez, que está aquí a mi derecha. Para mí el cartel, digo, es un cartel bastante interesante y con la guinda de ver a Pepe Luis Vázquez, un torero de arte como poco habremos visto y que en las pocas actuaciones que parece ser que tenga este año tiene a bien venir a Aracena, a este festival. Aracena, donde Pepe Luis debutara en público en un festival que se celebró el 17 de diciembre de 1977. Aquí tenemos esta estatua de Pepe Luis Vázquez, el padre, el creador de la dinastía, de esta dinastía tan importante que continuó con Manolo Vázquez, padre del actual Manolo Vázquez que tenemos aquí y que veremos en el festival, y que se continuó también con Pepe Luis Vázquez, hijo. Es una dinastía de las más artísticas que hayamos visto, y yo ya con esto digo que lo que tenemos que hacer es ir a los toros. Yo quería hacer una exposición, pero al parecer no he encontrado un local apropiado para ir haciendo afición o para ir haciendo boca para el festival del día 25. Y lo que sí que voy a anunciar es que el día 23 por la tarde vamos a tener un coloquio con el equipo médico que viene a este festival, pero no un coloquio médico para hablar en palabras técnicas y aburrir a los asistentes. Será un coloquio médico que, conociendo a los que van a venir, va a ser bastante ameno. Se hablará de lo que se hace con un torero lesionado, pero de una forma que todo el mundo lo entienda. Y después habrá anécdotas y sucedidos, y será una cosa bastante amena, y se celebrará seguramente por el viernes 23 o por la mañana del sábado 24. Así que os animo a que vayáis al coloquio y a los toros, y muchas gracias. Bien, por segundo año consecutivo es un festival de carácter benéfico, y que la empresa, tanto como con acuerdo del Ayuntamiento de Aracena, ha tenido a bien que en el año pasado fuera para dirigido a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Aracena. En este caso, otra asociación con un carácter asistencial importantísimo, como es la Asociación de Cáritas de Aracena. Así que, Pepa, que está aquí en representación de Cáritas de Aracena, pues también quiere darnos unas palabras. Cómo no. Muchísimas gracias. Yo estoy en nombre de todo el equipo que formamos Cáritas. Cáritas, como todos sabéis, no es más que una asociación, es la forma como la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica, manifiesta el amor a los demás, ¿no? Tenemos varios servicios de atención a personas mayores.
Entonces tenemos muchas actividades y todas ellas, lógicamente, son necesarias la economía, porque todas requieren un esfuerzo económico, aparte del humano, que ya con muchísimo cariño ponemos los voluntarios y voluntarias de Caritas. Quiero agradecerle profundamente, con todo el cariño nuestro, a la empresa que se haya acordado de nosotros, al ayuntamiento. Para nosotros es, pues, que se acuerden de nosotros es como ese reconocimiento, ¿no? Que no lo necesitamos porque nosotros lo hacemos porque nos sale de una manera, pues eso, desde el corazón. Pero le agradecemos muchísimo que se hayan acordado con nosotros a José Antonio, al ayuntamiento y, por supuesto, no quiero dejarme atrás a ninguno de los toreros que van a torear altruistamente, a Pepe Luis Vázquez, Finito de Córdoba, Manuel Díaz el cordobés, José Garrido y al novillero Manolo Vázquez, que está aquí hoy con nosotros, ¿no? Muchísimas gracias por vuestra colaboración y por vuestra entrega. Muchísimas gracias a todos y os animo a que participéis, a que vayáis, a que corráis la voz. Nosotros también lo haremos para que sea un festival numeroso de gente y que a los toreros se les dé muy bien. Así que va por vosotros. Figuras como Pepe Luis Vázquez no serían posibles si no empezaran por abajo. Y en este caso, pues tenemos uno de los novilleros que estará en la mañana tarde del próximo domingo 25 de febrero en nuestra Plaza Centenaria de Toros de Aracena. En este caso, Manolo Vázquez, tuya es la palabra. Buenas a todos. Pues la verdad que es un sitio que me hace mucha ilusión torear, ¿no? Mi tío Pepe Luis toreó aquí por primera vez y bueno, pues yo toreé aquí por segunda vez, ¿no? Toreé aquí al lado de Níguera la Sierra y bueno, espero que sea un día bonito para todos, acompañado de figuras del toreo, ¿no? Que cualquier chaval sueña con torear y espero que para todos, para los toreros, para la gente sea un día precioso y por un día por Cáritas y que todos ayudemos un poquito a ellos, ¿no? Bien, pues continuamos en este caso, pues el empresario del Grupo Viento Bravo, que sigue apostando fuerte por nuestra Plaza de Toros de Aracena y, por supuesto, le agradecemos todo el empeño y el esfuerzo por, en este caso, pues haber traído este magnífico cartel de este festival a nuestra plaza. Así que, Guajareño, tú ya es la palabra ahí. Muy buenas tardes. Yo lo primero que quiero dar las gracias a todos los que estamos aquí y no me quiero olvidar, por eso va a ser lo primero, a todos los patrocinadores que tenemos, ¿no? Que son de una gran ayuda para que este festival pueda ir para adelante y al excelentísimo ayuntamiento, ¿no? Que ha vuelto a confiar en Grupo Viento Bravo, ¿no? Yo estoy encantado de estar aquí, ya que el año pasado yo le di las gracias a Aracena cada día que me levanto, ¿no? Porque gracias a Dios todo empezó el año pasado en Aracena. Tuvimos la gran suerte de que gracias a todos vosotros se llenó la plaza, fue un gran festival donde pudieron venir las figuras, que hacía por circunstancias estaba la plaza un poco en horas bajas. Hemos tenido la gran suerte de que gracias a que el ayuntamiento ha confiado en nosotros, nosotros en el ayuntamiento, nosotros en el pueblo en nosotros, no, en un cúmulo de circunstancias, pues Aracena, gracias a Dios, ha vuelto a lo que era, ¿no? Era un referente taurino. Aracena era la plaza de la sierra, donde todos los toreros era el mejor cartel que se daba, donde las figuras iban. Y bueno, pues gracias a Dios, otra vez este año, pues hemos conseguido de que vengan las figuras, ¿no? Yo estoy súper contento con este cartel por dos cosas, ¿no? Aquí hay un torero que se llama Manolo Vázquez, al cual yo he tenido la gran suerte de verlo crecer y me hace mucha ilusión, pues, que toree con esta figura y que cuando se vea haciendo el pasillo con ella y que se crezca, ¿no? Y luego por Pepe Luis Vázquez, ¿no? Pepe Luis, yo he tenido la suerte de hacer pasillo con él
y solamente por verlas hacer paseillo merece la pena sacar la entrada, ¿no? Porque es diferente, ¿no? Esa forma de andar, esa elegancia torera, no, que o se tiene o no se tiene, ¿no? Y luego, pues, ¿qué decir del cartel? Tenemos para todos los gustos, Finito de Córdoba, un torero que un pedazo de torero para el aficionado, con una exquisitez que sabe saborear el toreo. Luego tenemos el cordobés, que lleva su público, ¿no? Un torero muy de público. Garrido, una de las novedades de la temporada. Y luego la rejoneadora, Lea Vicente, la primera del escalafón, puesta en todas las ferias. Y bueno, yo creo que el cartel tiene para todos los gustos, ¿no? Y yo desde aquí lo único que quiero es invitar a todo el mundo que acuda a la plaza, que vamos a hacer una obra social, que vamos a colaborar y sobre todo que volvamos a tener un gran ambiente en la plaza para poder seguir todos para adelante. Bien, pues para terminar, no sin antes despedirme también de todos ustedes, pues esperando, José Antonio, que en verano, pues en nuestra feria, pues podamos disfrutar de una buena corrida de toros, y que los toros y la afición a los toros en Aracena pues siga adelante, y que, bueno, pues con el Ayuntamiento de Aracena pues siempre va a contar con su apoyo. Y por último, bueno, pues le doy la palabra al señor alcalde que bueno, cerrará el acto. Bien, buenas tardes. Ya hoy es de esos días que se apetece estar más en el tendido de sol que en el de sombra, que estamos aquí, pues bueno, pasando un poquito de frío. Pero bueno, eso tiene también el mundo de los toros. Lo importante es que el día 25 de febrero, pues ojalá que sea un día, por lo menos como hoy, en lo meteorológico, si es posible, con algunos grados más de temperatura, pero que sea un día tan espléndido de sol como hoy, en un año donde nos hace mucha falta el agua, y esperemos que llueva de aquí a entonces, pero que ese día pues nos dé una tregua para poder disfrutar de este festejo que se ha programado con tanto cariño, con tanta ilusión y con tanto trabajo, además, por la empresa Viento Bravo. El mundo de los toros siempre se ha caracterizado por su sensibilidad y por ser tremendamente solidario. Y siempre, pues, la inmensa mayoría de figuras están a la llamada de colectivos, de asociaciones, de causas, de lo más diverso, para arrimar el hombro, para echar una mano. Y creo que es algo que pone de manifiesto, pues, lo imbricado que está el mundo del toreo en nuestra sociedad, no ya solo en lo que es una tradición y a una parte de nuestro patrimonio cultural se refiere, sino también esa vertiente social que nunca ha dejado de la mano y que en este caso pues se vuelve a poner de manifiesto aquí en Aracena con la organización de este festival. Por tanto, mi agradecimiento a todas las figuras que van a participar, el que vengan para ofrecer este festival a Aracena y el que además pues sean para contribuir a una obra social tan importante para nuestra ciudad, para nuestro municipio y para toda la sierra como la que desarrolla Cáritas entre nosotros. Destacar además, como ya se ha dicho aquí, que es un cartel yo creo que es muy atractivo y que por tanto pues esperamos que tenga la misma aceptación que el que se celebró el año pasado, en donde con buen criterio pues se mezclan desde figuras clásicas ya del mundo del toreo, figuras reconocidas con lo que son jóvenes promesas, y por tanto es un espectáculo que tiene todos los mimbres para que los aficionados y el público en general pueda disfrutar de un gran día, de una gran jornada de toros en Aracena. Creo que además de esa vertiente social a la que he hecho referencia, un evento de estas características supone también un aliciente importante en lo que es la dinamización económica de nuestra ciudad, ya que es un evento que suele traer, como ya pasó el año pasado, a muchas personas a Aracena, y que ese día pues Aracena se llena de gente y es también una forma de animar lo que es la vida de nuestra ciudad y también de muchos establecimientos.
Además, coincide, pues prácticamente este año, el Día de Andalucía cae en miércoles y, bueno, lo del puente es un poco complicado. Pero bueno, en cualquier caso sí que suele ser habitual que el 28 de febrero, días antes, posteriores, pues son unas fechas que marcan después de lo que es el invierno más crudo, después de las vacaciones de Navidad, pues el momento en que se vuelve a activar la actividad turística, sobre todo, y ya de cara pues también a la Semana Santa próxima. Por tanto, creo que va a ser un buen pistoletazo de salida para lo que es la temporada turística de Aracena. Muchos ingredientes, como digo, muy positivos para nuestra ciudad. Por eso, desde el Ayuntamiento de Aracena, apoyamos eventos como este, desde algo que a mí siempre me gusta poner de relieve, que es el respeto y el apoyo a la diversidad. Yo lamento mucho que en estos momentos pues haya muchas veces muchos síntomas de intolerancia. Y lo hemos visto el año pasado con el regreso de los toros, especialmente en el ayuntamiento, de escritos, de todo. Pero desde luego este equipo de gobierno tiene muy claro que nuestra obligación es gobernar para todos los aracenenses y ser sensibles a todas las sensibilidades. Y evidentemente la fiesta de los toros es una fiesta además declarada patrimonio cultural de nuestro país, como no puede ser de otra manera, y por tanto creo que nuestra obligación es también el apoyar esta fiesta, no solo por los taurinos y no solo por los aficionados al mundo de los toros, sino también por lo que mucho que aporta, como digo, a nuestra ciudad y a nuestro municipio, donde además pues nos enorgullecemos, por una parte, de tener un magnífico coso, una magnífica plaza de toros con más de 150 años de antigüedad y que es una auténtica maravilla, y por tener también un acervo y una tradición, como comentaba Rafael, forjada a lo largo de todas estas décadas, que han creado, pues yo creo que un vínculo muy estrecho y muy valioso entre lo que es la cultura taurina y la ciudad de Aracena, que no en vano tiene el título de muy culta ciudad, y ahí pues juegan también un papel importante lo que es la fiesta de los toros. Finalmente, me gustaría también poner en valor pues el trabajo de la empresa Viento Bravo. Como recordarán, el año pasado, después de un periodo, como se ha comentado aquí, la Plaza de Toros a lo largo de su historia, en tantos años, pues ha pasado por distintos periodos de mayor esplendor y de menor. El año pasado pues tuvimos la suerte de que esta empresa recaló en Aracena. Nosotros confiamos en ellos, siempre con reservas, como suele ser habitual en estos casos, porque ya también tenemos bastante experiencia en estas lides, pero les aseguramos que si ellos cumplían, que si se implicaban y que si ofrecían a Aracena espectáculos de calidad como Aracena merece y demanda, pues desde luego iban a tener la confianza, el apoyo y el respaldo de este ayuntamiento. Y la verdad que el año pasado creo que nos demostraron que saben trabajar bien, que son gente seria, que son gente comprometida. Ofrecieron dos magníficos festejos en febrero y en agosto que pusieron de nuevo a Aracena en el mapa de los del mundo de los toros, y evidentemente pues nosotros este año lo hemos tenido mucho más fácil a la hora de apostar por quién confiar lo que es la temporada taurina de Aracena. Les agradezco el que repitan con este festival, que como ellos ya anunciaron el año pasado, querían darle continuidad en el tiempo, y al que también en estos momentos pues está trabajando de cara a intentar conformar el mejor cartel posible para la próxima feria de agosto. Así que
Le reitero el apoyo del ayuntamiento, le felicito por esa forma de trabajar, porque yo creo que es el medio y la forma de que la fiesta de los toros pues también adquiera prestigio. Es decir, que como en todos los sectores hay buenos y malos profesionales. Afortunadamente, en estos momentos contamos con, yo creo, como digo, con una empresa muy, muy profesional, muy seria, y eso es lo que necesitaba la Plaza de Toros de Aracena. Así que en esa línea, nuestra confianza para seguir trabajando y para que poco a poco vayamos recomponiendo lo que es el prestigio de la Plaza de Toros de Aracena y vayamos generando ilusión en la afición, que creo que es lo más importante. Y por último, pues simplemente agradecer a todos su presencia en este día y hacer un llamamiento para que todo ese esfuerzo, todo ese trabajo y toda esa ilusión que ha puesto tanta gente en este festival, los diestros, la empresa, la asociación, el ayuntamiento y todos aquellos que de una y otra u otra forma colaboran, las empresas patrocinadoras, pues que toda esa ilusión se vea respaldada de la mejor manera posible, que no es otra que el día 25 pues veamos la Plaza de Toros de Aracena llena, porque eso sin duda alguna será otro magnífico espectáculo y una estupenda noticia para la enorme tradición taurina de Aracena. Muchas gracias.